Hola, ¿hay alguien? ¿Tyler? No te esperaba tan pronto. Hazme el favor de precalentar el horno. Y sirve un par de copas de champán que hay en la nevera. Salgo enseguida. Hola, detective Miles. ¿Sabes qué día es hoy? Esto... Las navidades ya han pasado, así que... ¿El día de la independencia? No, eso es en verano. No me has pillado. ¡Tyler! Vale, vale, cariño. Han pasado 2 años exactos desde que conocí a la mujer de mis sueños. ¿Quieres poner algo de música? Me apetece bailar. Ya tenía todas las piezas del rompecabezas y solo me faltaba unirlas para encontrar a nuestro asesino. En mi mesa estaba toda la información de Neisser y Jones y en la de Tyler las pistas del restaurante. La identidad del asesino estaba ahí. Es una idiotez, pero me ayuda a relajarme. Detective Valenti. Hola, Carla. Soy Garrett. Llamo para decirte que te he enviado los resultados de las pruebas que hicimos en las huellas de ese bolígrafo. Mira en el correo electrónico. Perfecto. Gracias, Garrett. Les echaré un vistazo. La compañía de taxis te debe de haber mandado una lista de destinos desde la misma calle de la cafetería la noche del asesinato. La tendrás en el FAS de tu despacho. Gracias. Adiós, Garrett. Adiós, Carla.
Las huellas dactilares de Lucas Kane. No hay duda de que las huellas del restaurante y del bolígrafo son de la misma persona. Esta es la primera conexión. Necesito otra para demostrar que Kane es quien buscamos. La marca en la página se corresponde exactamente con la lista de cotizaciones de la mesa de Kane. Se hizo el marcapáginas con esta página. Esta vez no hay duda. Lucas Kane es el asesino del restaurante. Tengo que decírselo ya a Tyler. Adelante. Ah, hola, Carla. Vi la luz encendida y pensé en pasarme a saludar. Me alegro de verte, Martin. De hecho, esto está más tranquilo y me ayuda a pensar mejor. Carla, yo llevo dándole vueltas a esto bastante tiempo. Tengo que hablar con usted. He visto al asesino del restaurante. Salvó a un chaval que se estaba ahogando en Central Park. Habría muerto sin él. Y yo estaba allí. No pude detenerlo. Merecía una oportunidad. Lo siento, de veras. No te preocupes, Martín. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar. Voy a quedarme al menos otra hora. Maldito papeleo. Si necesita algo, venga a verme. Hasta luego, Martín. No respondas, cariño. Lo siento, cariño. Tengo que cogerlo. A lo mejor es importante. ¡Tyler, no! ¿Diga? Lo tenemos, Tyler. Voy para allá. Tyler, te lo advierto. Si te marchas, jamás te perdonaré. No voy a tardar, cariño. Bebe un poco de champán y vuelvo en un santiamén. Lo siento, Sam, pero esto es muy importante. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Yo no importo? ¡Tyler! Tenía la soga al cuello. La policía me tenía cercado. Volverían. Y la próxima vez me detendrían.